ustedes hoy día, contento de estar en Akira, Patán, con el presidente regional, con los ministros de Estado, de Agricultura, de Vivienda y de Salud. Nos estamos comprometiendo en tener una nueva política de gobierno. Yo no sé cuántas veces habrá venido acá un presidente de la República. Bueno, ahora no solamente viene el presidente, sino viene con los ministros y viene con su presidente regional a escuchar sus demandas, a escuchar lo que les pasa. Quiero decirles que hoy día este gobierno no tiene soroche, que este gobierno no le tiene miedo a subir alturas, a subir a la punta del cerro, a viajar en helicóptero, a viajar en avión, a trabajar sábado, domingo, lunes, cualquier día. Porque el Perú es tan grande que así como Patán, hay un conjunto de comunidades, un conjunto de distritos como Akira, en todo el Perú, que tienen pobreza, que tienen desnutrición y que tienen una serie de demandas: agua y desagüe, electrificación, programas sociales, salud, esperanza, oportunidad, que es lo que necesitamos todos. Hoy día podemos darnos una oportunidad de respirar y tener desarrollo. Ya no tenemos la violencia terrorista, pero tenemos muchas veces la violencia de lo que es la helada, que rompe nuestra economía, afecta a nuestro ganado y afecta a nuestros hijos. Y entonces, hoy día la política del Estado, de este subgobierno, al cual ustedes eligieron, porque yo no sería presidente si ustedes no hubieran votado por mí en mayoría en Apurímac. Entonces, hoy día el presidente viene. Nosotros venimos acá y vamos trayendo cosas, porque la gente no come discursos. Estamos trayendo muchas cosas, pero que soy consciente, y lo digo con humildad, no vengo acá a pavonearme, no vengo acá a decir, miren todo lo que les he dado, no. Vengo con humildad a decirles, en estos 2 años estamos trayendo programas sociales. Estamos trayendo Jaliwarma, Beca 18, Juntos, Cuna Más, que ya, Foncoles, que ya está en Akira. Yo les pido, por favor, que la maldición de la pobreza no sea hereditaria. Y podemos romper esa condena que ahorita queda sobre nuestros hijos, nuestras hijas. Podemos romper esa condena, esa multa que se le está poniendo de ser pobres. Si es que logramos que los que tengan educación, cuidamos su salud, cuidamos su estómago, para que no pierda su vitalidad y tengamos hijos más fuertes de lo que somos nosotros. Por eso quiero venir acá a decirles que me identifico con ustedes, que somos de una misma raza, que es una misma sangre la que tenemos. Mi nombre Ollanta es un nombre quechua. Así que vamos a trabajar juntos. Sin pelearnos, si falla algo, corrijamos. Lo que no podemos perdonar ni permitir es la corrupción. ¡Ay, qué bien! ¡Eso, vamos! Porque sobre la pobreza, el robo no puede ser. No podemos permitir eso. Quiero avanzar con las obras y que se cumpla lo que se dice. Creo que esta gran transformación que estamos trabajando debe focalizarse en los niños y niñas, debe focalizarse en los jóvenes que están saliendo del colegio y que deben tener todos la oportunidad de estudiar, de seguir estudiando. Eso es lo que quiero decirles, un mensaje de esperanza y de amor, un mensaje de oportunidades, un mensaje de que sí se pueden hacer las cosas y que no podemos pelearnos y que vamos a seguir trabajando. Hemos pasado la violencia terrorista, ahora vamos a construir un nuevo Akira. Vamos a construir un nuevo Perú, donde todos tengan las mismas oportunidades, donde a nadie se le discrimine, y donde el Estado venga acá a decirles que los respetamos a todos ustedes, que no somos superiores, que somos iguales. Y yo soy el primer soldado que tiene que trabajar con ustedes juntos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Akira! ¡Que viva Patán! ¡Que viva Purimac! ¡Que viva el Perú, carajo! Bien.